Y mientras Hipólito iba allá, a donde Danilo Medina, el presidente de la República, Luis Abinader, se reunía con los integrantes de la Junta Central Electoral. Luis Abinader se reunió con los miembros de la Junta y ahí le hizo un favor a los miembros de la Junta. Ahí está la foto, Arlo, la foto de esta reunión que tuvo el presidente Abinader con los señores de la Junta Central Electoral. Ahí está. Se reunieron la tarde de este martes y luego de esta reunión en el Palacio, pues se anunció que el Poder Ejecutivo garantizó al Pleno de la Junta Central Electoral un monto de 4.500 millones de pesos que serán usados en el montaje de las primarias de los partidos y las elecciones del año 2024. Dicho monto es aparte del presupuesto ordinario de la institución. De total, solo hay que sacar 500 millones para pagar deudas adquiridas en 2022. Y los 4 mil millones serán para la Junta Central Electoral trabajar los proyectos de compras y contrataciones, tanto para las primarias de los diferentes partidos políticos como para las elecciones del 2024, informó el presidente de la Junta, Román Jaques Liranzo. La adenda fue coordinada la tarde de este martes, luego de una reunión de 2 horas en el Palacio Nacional entre el presidente Luis Abinader y el Pleno de la Junta Central Electoral. Además, se acordó la realización de asambleas periódicas entre la Junta Central Electoral y el Ministerio de Hacienda por si hay que añadir otro presupuesto complementario, según informó Jaques Liranzo al finalizar la reunión. El año pasado, en una reunión con la Comisión Bicameral del Congreso, que estudiaba el presupuesto para el 2023, la Junta Central Electoral había solicitado al Poder Ejecutivo que se le asignara un aumento de 2 mil millones de pesos adicionales por ser este un año preelectoral y de eficientización del registro civil. De esta manera, el gobierno garantiza la institucionalidad democrática y la garantía de los procesos electorales en la República Dominicana, expresó Homero Figueroa, vocero de la Presidencia de la República. Ahí está lo que se está haciendo, señores. Se está agregando a la Junta Central Electoral los fondos para que se puedan hacer las elecciones. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿y por qué tiene el presidente de la República que hacer él
de manera personal esto y no se pudo buscar la vuelta de hacerlo directamente en el presupuesto que se estaba conociendo en el Congreso Nacional. Esas son de las cosas que aquí se hacen con el propósito de que se esté buscando que la Junta tenga que agradecerle lo que está haciendo el presidente de la República. Esas son de las cositas que uno está viendo que en este país hay que mejorarla, que hay que mejorarla en República Dominicana. Vamos, Arnold, a ver lo que dijeron en esa actividad. Bueno, de un aumento presupuestario. El segundo es tratar el tema de la modificación a la ley electoral que reposa en una comisión de la Cámara de Diputados. Y el tercer tema también tratar la reforma, la modificación a la ley de partidos políticos que reposa también en el Congreso Nacional. Quiero ratificar el compromiso con la institucionalidad democrática y con la garantía plena de los procesos electorales en la República Dominicana. El presidente Abinader y su gobierno reiteran a la población dominicana que las elecciones están garantizadas por esta administración, que ha dado muestra siempre de un compromiso con la institucionalidad democrática, siendo evidencia la propia escogencia sin sesgo político y ninguna interferencia de esta Junta Central Electoral que hoy nos acompaña ante ustedes. Entonces, quiero ceder la palabra al magistrado presidente Román Jaques Liranzo para que pueda responder una serie de preguntas para ustedes. Muy buenas tardes. Primero, agradecer en nombre del Pleno de la Junta Central Electoral la receptividad del señor presidente de la República, Luis Abinader, con tres temas fundamentales para este 2023. El primero de ellos es el tema presupuestario, y en este sentido, la Junta Central Electoral recibió unos 2.000 millones de pesos acreditados en base al año 2022, adicionales a los ya recibidos en el 2022. Esto producto de la nivelación presupuestaria que a final de este mes de diciembre hizo el Poder Ejecutivo como órgano extrapoder. De estos 2.000 millones sumados a los 2.500 que se han presupuestado para este año 2023, estaríamos hablando de unos 4.500 millones que la Junta Central Electoral manejaría como condición adicional al presupuesto ordinario del pasado año. Hay que aclarar que de estos 4.500 millones, hay 500 millones que serán honrados a través de deudas adquiridas en el 2022. En síntesis, con cargo al año 2022, hay unos 1.500 millones acreditados, más los 2.500 millones exclusivamente para el manejo del proceso electoral, tanto de las primarias como las elecciones de 2024. Esto permitirá a la Junta Central Electoral trabajar los proyectos de compras, contrataciones y adquisiciones con ocasión de las primarias y de las elecciones de 2024. Sin embargo, ha quedado como proyecto inmediato realizar reuniones periódicas con el Ministerio de Hacienda y con la Dirección Nacional de Presupuesto a los fines de ir trabajando la necesidad, si fuese la ocasión, de un presupuesto complementario de la Junta Central Electoral, a los fines de poder honrar deudas que puedan ser impactadas
con ocasión de este año 2023, en adición a los 4,000 millones ya mencionados. En este sentido, la Junta Central Electoral ha recibido la garantía presupuestaria y exhortamos que tendremos elecciones democráticas, transparentes, y que haya una garantía presupuestaria ya con estos 4,000 millones de comenzar a trabajar de manera holgada en la organización de las mismas. Un segundo tema fue el de la reforma electoral, y tratar este tema es de interés democrático y político electoral, toda vez que hay unos temas que hemos planteado que fueron no tratados en el proyecto aprobado. El presidente de la República, en su condición de miembro de un partido político, se comprometió a hacer esfuerzos a los fines de que la propuesta de la Junta Central Electoral en aspectos como la fiscalización y la rendición de informes de gastos por parte de los candidatos y candidatas en el momento de la campaña, así como la sanción por la violación de topes y no la presentación de informes, pueda ser socializado con los poderes políticos representados en el Congreso Nacional. Lo propio con el tema del artículo 27 del proyecto, que en cierta medida merma la autonomía y la independencia del Pleno de la Junta Central Electoral con ocasión de la organización de los procesos electorales. Otro tema que nosotros hemos definido como un proyecto país es la modificación a la ley 659 que regula el registro civil. Es una ley que viene a presentar a la República Dominicana como un país que respeta el registro de los dominicanos y las dominicanas, pero sobre todo el tema de la identidad. Recuerden que la Junta Central Electoral tiene dos grandes funciones, que es organizar elecciones, que es democracia, y la democracia es paz. Por eso la importancia de ese presupuesto que ha sido garantizado. Y en segundo lugar, la Junta Central Electoral. Bueno, ahí está el encuentro del presidente de la República con los directivos de la Junta Central Electoral, donde le ha garantizado el gobierno un presupuesto holgado a la Junta para que puedan hacer, lo que hay que hacer, comenzar a organizar las elecciones del 2024, hacer las elecciones primarias y hacer lo que hay que hacer para que todo salga bien. Ojalá que se mantenga esta armonía. Y yo reitero, lo lamentable es que tengan que ir a reunirse con el presidente de la República para poder recibir lo que le corresponde a la Junta. Seguimos con más.